elementos de la municipio conurbado al sur de Oaxaca capital iniciaron este viernes un paro de labores en demanda de mejoras salariales y equipamiento para sus tareas, desde uniformes hasta patrullas. Los encargados de la seguridad en ese municipio denunciaron la falta de apoyo por parte del presidente municipal Rigoberto Chacón y de los integrantes del cabildo, a quienes señalan de trabajar solo para su bienestar personal y familiar. Yo soy García Nava, Policía Municipal de la Villa de Sachila. En esta ocasión estamos aquí reunidos en frente del Palacio Municipal para manifestar nuestras inconformidades con la actual administración que dirige el doctor Carlos Rigoberto Chacón. En esta ocasión, ante la negativa que hemos recibido por parte de él, se ha decidido tomar cartas en el asunto, de alguna manera intentar tener un acercamiento en primera instancia con él y expresarle nuestras inconformidades. Durante el año pasado y parte de lo que va de este año se han tenido por parte del Policía Municipal, Policía Vial, intentos de acercamiento con el presidente municipal mediante oficio, de los cuales se han ignorado. No hemos tenido ni una respuesta favorable ni negativa. Simplemente hemos sido ignorados por parte del señor presidente. Los elementos de la Policía Municipal de la Villa de Sachila destacaron que patrullan con uniformes viejos, con unidades en malas condiciones mecánicas, con armamento anticuado e inseguro, además de carecer de prestaciones sociales como un seguro de vida, por lo que esta situación ya llegó al hartazgo. Esta situación ya llegó al hartazgo por parte de los compañeros, ya que como no se nos han atendido, no se nos han dado herramientas, no se nos han brindado las facilidades para poder desempeñar nuestro trabajo. En este sentido, hacemos el día de hoy hincapié y dar a conocer a la sociedad la situación en la que estamos viviendo. No tenemos uniforme, no tenemos herramientas, las unidades ya cumplieron con su tiempo de vida útil, tanto por año como por kilometraje. Estamos exponiendo nuestras vidas y no estamos brindando la mejor atención que nosotros quisiéramos para con la sociedad. Los policías en paro, inconformes con lo que pasa en su corporación, advirtieron que no van a regresar a trabajar hasta que no tengan una respuesta favorable del presidente municipal y del cabildo.